Sea bienvenida a mi canal. Hoy vamos a conocer la ciudad de Burgos. Como sabéis, siempre elegimos carreteras rotas nacionales o por donde nos lleva el GPS, porque algunas veces se equivoca. Para llegar a Burgos, pasamos por varios pueblos encantadores. Aquí estamos llegando a la ciudad de Burgos y como podéis ver en el cartel, el principal punto turístico de la ciudad es su catedral, la Catedral de Burgos. Burgos es la capital de la provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y como toda capital tiene mucha historia y muchas cosas que ver. La ciudad se destaca por su arquitectura medieval y su monumento más famoso es la Catedral de Santa María, de estilo gótico francés, cuyas tres entradas principales están flanqueadas por campanarios ornamentados. El origen de la ciudad ocurre cuando hay una nueva dinámica de expansión territorial y de repoblación. Según Dalche, fueron ciudades que se fundaron en lugar de ser reedificadas. De hecho, la breve referencia de los anales castellanos a esta repoblación señala lo siguiente: el conde Diego pobló Burgos bajo el mandato del rey Alfonso. Una vez que Burgos se repuebla, se inicia su andadura medieval. El término burgo hace referencia a un concepto urbanístico, inicialmente entre los pueblos germánicos y en la época romana. Se aplicaba a pequeñas torres o puestos fortificados. Pero en la Edad Media se consideraba burgo a un castillo construido por un señor feudal, con fines puramente militares. Aquí vemos una de las puertas. Hay una puerta por cada mes del año. La muralla medieval se hallaba al lado y lado del Arco de Santa María, una de las 12 puertas de la ciudad. El vestigio se alza en un extremo del Paseo del Espolón, un delicioso salón de estar paralelo al río. Centro histórico es bellísimo, como estáis viendo, el hotel con la iglesia, incluso el instituto tiene la misma arquitectura. A la derecha vemos el Parque de las Islas.
es una de las zonas verdes de la ciudad. Es un paseo muy importante debido a su rica variedad botánica y a su armonioso diseño de corte romántico. La muralla defensiva rodea parte del casco histórico de la ciudad de Burgos. Este es el Solar del Cid, monumento conmemorativo dedicado al Cid. Aquí estuvo supuestamente la residencia del héroe. Este es el Castillo de Burgos. Se encuentra en la cumbre del Cerro del Castillo, elevada a 75 metros sobre el nivel de la ciudad. La entrada es gratuita. Aquí se encontró los orígenes de la ciudad. En recientes excavaciones aparecieron restos de la época prehistórica. Después, en el año 884, reinando Alfonso III, el conde Diego Porceló tomó militarmente este cerro y levantó una pequeña fortaleza en torno de la ciudad. Estamos viendo el Arco de San Esteban. Este arco era una de las 12 puertas de entrada a la ciudad, situada en la muralla. Junto a la puerta se mantiene intacta la parte de la muralla. Ahora estamos viendo la iglesia de San Esteban. Esta es la iglesia de San Nicolás de Bari. La iglesia de San Nicolás fue declarada bien de interés cultural en el año de 1917. La iglesia de San Nicolás es una de las más antiguas de la ciudad. Sin duda, el elemento más destacado de la iglesia es su monumental retablo mayor. Este es el retablo de San Miguel. Aquí están enterradas las familias burgalenses de los Maluenda, los Cerezo, los Villarán y los Polanco. Ha 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 ha!
El juicio final fue pintado por el burgalés Alonso de Sedano. Almorzamos en el bar El Morito y no podíamos dejar de comer la morcilla de Burgos, una delicia. Ahora en la Plaza Mayor de Burgos, asimétrica, colorida y bulliciosa, encontramos sus edificios señoriales. Por último, pero no menos importante, vamos a conocer la Catedral de Burgos, donde está enterrado el Cid. El valor de la entrada de la catedral varía dependiendo si quiere con guía, audio guía o únicamente sin guía. Una información muy importante es que los domingos las iglesias y la catedral está abierta porque hay misa, entonces se puede entrar gratuitamente. Nosotros, que fuimos a almorzar y después fuimos a catedral, tuvimos que pagar para poder ver la catedral. Por otro lado, si decides una visita guiada, puede tardar entre una hora la visita y le explican todo sobre la catedral. Esta es la capilla de presentación. Fue mandada a construir por el canónigo Gonzalo Díaz de Lerma Polanco. Este es el sepulcro del fundador, el canónigo Díaz de Lerma. En el suelo hay más dos personas enterradas. Por toda la catedral hay inúmeras obras de arte.
la escalera dorada fue proyectada en el siglo XVI por Diego de Siloé, que salva el desnivel de 8 metros que separa la puerta de la coronería del suelo del templo. Aseguran que el arquitecto francés Charles Garnier se inspiró en ella a la hora de proyectar la gran escalinata de la Ópera de París. Esta es la Capilla de los Condestables en la Catedral de Burgos. Es una de las capillas más importantes de la catedral. Lleva el nombre de sus benefactores. Don Pedro Fernández de Velasco y su esposa Doña Mencía de Mendoza, Condestables de Castilla. Sabemos que esta capilla se levantó sobre una anterior, dedicada a San Pedro, y sobre las ruinas de un antiguo solar de viviendas. Condestable de Castilla fue un título creado por el rey Juan I de Castilla, que significa un mando del ejército. En esta parte de la catedral cuenta un poco sobre la historia del Cid.
Si te ha gustado ese video, suscríbete y dale me gusta. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!